Señor, por favor, quítese de delante de mi cara. Eso, pues lo que os estaba contando. ¡Feliz San Valentín a todos los que tengáis pareja! Bienvenidos una vez más a la era de los corazones, cuando todas las parejas nos recuerdan a los solteros lo felices que son. ¡Es hermoso! ¡Hermoso, dije! A veces dan ganas de que ciertos inventos de Germán Garmendia existan de verdad. En realidad basta con coger cualquier barra de hierro, pero dadle pena. Una cosa que no entiendo demasiado es lo del chocolate. Está muy bien pensado en el sentido de que el chocolate no tiene mucho que ver con el amor. Es que directamente el chocolate es amor. Pero precisamente por eso el chocolate es uno de los mayores recursos de los solteros. Aparte de las pajas, ¿no? Pero bueno. Al final creo que los solteros terminamos comiendo más chocolate que las parejas en San Valentín. Pero bueno. Vamos a contar historias de amor hermosas. Empecemos por Cleopatra. No con el César, no con Marco Antonio, Cleopatra. Ya me estáis mal pensando, ¿no? Bien, para empezar, al principio Cleopatra se tiraba a su hermano, de 8 años. No sé vosotros, pero aquí yo veo un argumento estupendo para un vídeo hentai. Que por cierto, el hentai es otro tema que quería tratar. Bueno, como siempre, ¿no? Pero en público y hablando. En el hentai aparecen violaciones, incesto, tentáculos, pedofilia, zoofilia. Pero cuidado, la polla la censuramos que no estamos enfermos, ¿eh? En fin, después de una buena temporada con su hermano, apareció César y le dijo «¡Mis cajanes!». Invadió Egipto y empezó a tirársela a él. Pero claro, el César lo mataron. Se lo cargó, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba el hijo del César? Bueno, el bruto ese, ya me acordaré. Pero cuando César murió, ¿creéis que Cleopatra estuvo llorando día y noche? ¡No! Ahí estaba Marco Antonio para consolarla. Luego ya se suicidaron y esas cosas alegres que pasan, ¿no? Pero bueno, eso. Cleopatra es, más o menos, una peli donde es imposible seguir el canon. Se hizo famosa simplemente porque se agarraba a los demás famosos. Y bueno, luego ya fue una reina sabia y tal, ¿no? Pero bueno. Olo. Está herido. No debería llevarlo ahí o... No puedo llevarlo si no tengo la misión. ¿Qué hago? Adiós, señor. Le dejo con esta polilla gigante. Marvada puta. No sé si lo conseguiré, por favor. No. Yo ya me iba. No puedo. Tengo una cita con Cleopatra. Adiós. Otra historia de amor hermosa, guaposa. Crepúsculo. Aviso que no la he visto, una de las ventajas de no haber tenido novia nunca. Pero bueno, por lo que he oído por ahí, trata de una colegiala de 17 años que sale con un vampiro de 116, que a Scott Pilgrim ya le criticaban con 22, así que... Pero no pasa nada, el tío aparenta 17, así que... Vamos a ver, si yo tengo 18 y hay una tía de 16 que aparenta 18, ¿me la puedo tirar? ¿Es eso legal? Voy a seguir hablando desde este lugar maravilloso para una boda. La cosa es que la protagonista se cabrea con el vampiro y le deja plantado como un yute. Y entonces empieza a salir con un hombre lobo al que no le gusta llevar camisa y que tiene el torso totalmente depilado. Y obviamente esta chica se fija un montón en el interior de las personas. El tema es que luego hay una guerra por una tía humana, al parecer, lo cual es un poco estúpido, pero como toda la peli lo es, pues se puede dejar pasar. Y luego no sé qué coño pasa. ¿Qué podemos deducir de esta historia? Para empezar, podemos concluir que los rayos del sol tienen purpurina, pero que es un tipo especial que solo se pega a los vampiros. Y ya cuando han pasado mucho tiempo brillando, pues entonces ya se mueren si eso, ¿no? Pero lo primero es brillar y ser sensual. Y para terminar, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Patata, otra pareja más reciente pero que también es famosa, es la de Killy y Tauriel, de El Hobbit, vaya. Para empezar, en el libro Tauriel no existe, y no creo que Killy fuera tan guapo. Así que se nos plantea la siguiente cuestión. ¿Cómo cojones lo hace un enano para ligarse a una elfa? Es como Ron con Hermión, ella está totalmente fuera de su alcance. Vamos a ver, los enanos son brutos, toscos, con barbas hasta el suelo. Las elfas son elfas. Por favor, pero no, lo que molan de esta peli son las muertes. Claro, como luego en El Señor de los Anillos no aparecen, pues vamos a inventarnos muertes. Total, Peter Jackson asesinó. Y siguiendo en la misma época, pero en otro lugar, y también en el mundo de la ficción, pues para empezar os voy a decir que yo estoy en una friendzone, y cuando entré apareció Jorah, el compañero de la Khaleesi esta, y me dijo, bienvenido a la friendzone, yo seré su guía. Y le partí la boca porque no estaba de humor. Pero bueno, pero el tema es la friendzone de Jorah. Pues la friendzone de Jorah, pues... Daenerys es puta. De hecho, Juego de Tronos está lleno de putas. Me he caído a las vías y el tren tenía que partir, no he mindeado el gap.
Y para acabar, obviamente, Romeo y Julieta. Romeo es un chico que se enamora de una chica más o menos guapa, pero sus padres están con los cables cruzados y no les dejan salir. Entonces Julieta, y solo Julieta, decide tomarse un veneno temporal para que se piensen que ha muerto, luego se despierte y digan me voy y se piren los dos juntos del país. Se toma el veneno y cuando está a punto de dormir se dice, ay, pero si no he avisado a cabeza la mía, ¿eh? Bueno, ya se lo imaginará. Romeo la ve como que un poco muerta y se suicida. Porque sí, porque Shakespeare era así de dramático. Y esto no sale en el guión, pero podemos estar 100% seguros de que cuando despertó Julieta dijo, si es que este novio mío es tonto. El caso es que luego se mata ella también. Y a la venga, muerte por todas partes. ¡Uejejeje! ¿Pero qué habría hecho Romeo? Romeo coge y se folla a Julieta en la habitación del padre. El padre los pilla y los echa del país. Fin. ¿Y por qué no hablo con acento andaluz? El troll habla siempre con acento andaluz. El tema es, ¿qué lección podemos sacar de esta hermosa pareja? Primero, que el amor lo puede todo. Pero cuando empezamos a hablar de suicidio ya... Eso es mejor hablarlo con el novio, ¿eh? Y pues nada, me parece que esto es todo. Vida larga y próspera. Me cago en la puta. Ertrol habla siempre con acento andaluz. Obviamente toca batalla de parejas, así que Romeo y Julieta contra Marco Antonio y Cleopatra. Compartid el vídeo para Romeo y Julieta y ponedlo en vuestros favoritos para Marco Antonio y Cleopatra. Ya lo sé, después de este vídeo ninguna de las dos parejas son lo mismo, pero bueno. Bota el vídeo, bota el vídeo, bota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Bota el vídeo, bota el vídeo, bota el vídeo, sí, y suscríbete.